cuando la Fundación de Patrimonio nos llamó para asesorarles en cómo intervenir en este sepulcro, lo primero que vimos fue que había una gran complejidad, no tanto en cuanto al mal estado de conservación, sino a la variedad de materiales que estaban en la misma obra. Porque como se puede ver, pues tenemos la madera del baldaquino, la piedra del propio sepulcro y todo el tema de la rejería. Y luego con la complejidad de todos los estratos de pintura que habían ido incluyendo a lo largo del tiempo. Cuando llegamos, evidentemente, todo el cenotafio era de color blanco, que era algo muy dado en época de neoclásica, eliminar todo el color precedente. Y entonces lo que vimos es que había que hacer unos estudios basados en la historia y contrastados con todo el tema analítico para saber muy bien lo que teníamos entre manos y saber a dónde queríamos llegar. Estos estudios previos son imprescindibles, ya que la restauración, aunque mucha gente tiene la idea que es básicamente limpiar y dejarlo todo más brillante y más mono, lo verdaderamente importante de la restauración es el conocimiento de la obra para saber dónde queremos llegar. La importancia de esta intervención radica no solo en la recuperación del color, sino también que al eliminar estos estratos tan gruesos que ocultaban la obra, hemos recuperado en cierto modo toda la delicadeza del detalle escultórico. Y mi experiencia es que el público reacciona bastante bien, y eso que cuando los restauradores intervenimos en una obra de estas características te da un poco de miedo, porque el contraste es tan fuerte que dices, puede parecer hasta un cromo en un momento dado, pero realmente creo que cuando la obra está en su entorno y no has creado un falso histórico, entra por los ojos y se entiende muy bien, ¿no? Esta colaboración surgió entre la Fundación de Patrimonio de Castilla y León y la Junta de Castilla y León a través del Centro de Restauración que está en Simancas. Entonces, lo interesante del centro es que tiene varios departamentos ocupados por especialistas de cada una de las ramas, tiene sus propios laboratorios de física y química, y entonces abordar un tema tan complejo es mucho mejor desde el centro, ya que tenemos los profesionales que pueden abarcar todos los problemas. A la hora de hablar del sepulcro del cenotafio de Ávila, es fundamental el hecho de también pasar revista a la portada occidental. Una portada singular, de una calidad insuperable y que está muy directamente relacionada con los escultores activos en el interior. De hecho, algún autor ha aventurado la idea de que toda la Basílica de San Vicente es un gran cenotafio, en realidad. Tenemos el sarcófago, el sepulcro de los santos, y toda la macroarquitectura que está protegiendo el sepulcro, al tiempo es un gran relicario. Es un poco la idea de relicario interno para contener la memoria del martirio de los mártires y una gran caja exterior singular que está protegiendo esa maravilla del interior. Su arquitectura, su planteamiento responde a quizás las novedades más importantes, más trascendentales de la arquitectura del mundo. Es un conjunto de gran calidad, singular, un espacio privilegiado y que además tiene una función martirial. Los orígenes hay que buscarlos en el culto a los mártires, allá por en tiempos del fin del Imperio Romano, pero la construcción, la evidencia, el edificio como tal, se alzó mucho más tarde, aprovechando una constancia, un recuerdo, una memoria de ese culto original martirial. El sepulcro se talla a fines del románico, se policroma a fines del románico, y luego cuando Martín de Vilches, el obispo, restaura la obra a consecuencia de ese hundimiento en el transepto, vuelve a aderezarse y a repolicromarse. Quizás sea uno de los edificios románicos, tardorrománicos, hispanos de mayor envergadura. Soy el párroco actual de la Basílica de San Vicente y, digamos, de alguna forma el responsable de que en este momento este cenotafio, que es un recuerdo de fe, siga vivo y en la memoria de la diócesis de Ávila. ¿Por qué es importante esta historia que está narrada en este sepulcro?
Pues porque es el primer testimonio histórico fidedigno completamente de que ya en Ávila en aquel tiempo había una comunidad cristiana que se ocupó de recoger los cuerpos de unos creyentes que habían muerto por la fe. Y es lo que aquí nos está narrando. ¿Cómo empieza la historia? Empieza la historia con el gobernador de Talavera, que manda a apresar a Vicente, a quien le tiene el esbirro, le tiene cogidas las manos por las muñecas y le está acusando de que es cristiano. Entonces, siguiente escena, él no ha querido abjurar de su fe y por tanto también ha rechazado el sacrificar a los dioses romanos abjurando de su propia fe. Entonces, ¿cuál era la pena? La muerte. No había otra. Siguiente escena, las hermanas, Sabina y Cristeta, le piden a Vicente que por favor huyan de Talavera, que era donde eran, porque si no ellas quedarían desprotegidas. Él era el pater familias en ese momento, puesto que parece que eran huérfanos. Vicente accede a la petición y para seguir la historia tendríamos que saltar en la siguiente escena para ver cómo ya los tres mártires van camino de Ávila, incluso entrando en Ávila se ven la jamba de las puertas y el vigía de la ciudad. Pero volvemos atrás a la historia para ver cómo el gobernador de Talavera manda a los esbirros con los caballos persiguiendo a los mártires. Esta es como la primera parte de la historia, la más oscura. Pero si nos vamos ahora a la otra parte, veremos que es la más luminosa. Los esbirros les han apresado en Ávila, les despojan de las vestiduras. Despojar de las vestiduras en la cultura romana era despojar de la dignidad. Por tanto, ya estaban abocados los tres a una muerte segura, empezando por el martirio, un primer martirio que era en una, no es exactamente una cruz, es un potro que lo que hacía era descoyuntar los huesos. Por si eso no era suficiente, lo que hacen es entre dos maderos con una especie de torniquetes que son accionados por los soldados, van machacándoles la cabeza. Realmente es una escena muy dura, o sea que no fue, la verdad es que es de las cosas que muestra en toda su crudeza la violencia del martirio. Los niños cuando lo ven dicen, se quedan así un poco. Pero sin embargo ya cuando se les ve a los mártires con la cabeza aplastada, está la escena, digamos, de la salvación. Arriba están dos ángeles con una sábana que están llevando las tres almas de los mártires al cielo, que son acogidos por Dios, que aparece representado en esa mano que aparece en la parte de arriba. Pero ahí ya hay un personaje que va a ser un poco protagonista de las tres últimas escenas, que es el judío que está en el centro. El judío estaba colaborando activamente en el martirio de los tres mártires, pero sin embargo hay un acontecimiento especial, milagroso, que es que de una grieta de la que todavía hay abajo tradición de que podría ser la leyenda en la cripta, de esa grieta surge una serpiente que le está ahogando. Entonces el judío promete convertirse y construir la primera iglesia en honor de los mártires. Entonces, en la última escena vemos al judío con una paletita y con un instrumento que está haciendo los tres sepulcros de los tres mártires. Según la tradición, este no fue el primer sepulcro. El primer sepulcro fue abajo, en la cripta, en lo que ahora es un pequeño pozo que sigue manando agua y que marca el centro de la iglesia. Esto se construye posteriormente, pero se construye para albergarles, pero sin embargo en este momento no hay restos. Pero desde el punto de vista, digamos, histórico y desde el punto de vista de la fe, es importante por eso, porque es la primera presencia testimonial de mártires en la iglesia de Ávila. Y por tanto que había una comunidad que ya acogió a los mártires y empezó inmediatamente a darles devoción. Había una disputa muy fuerte de si los restos estaban aquí o no estaban aquí, porque una parte decían que habían ido a Arlanza, San Pedro de Arlanza, y otra parte decían que se mantenían aquí. Al obispo Vilches le interesaba mucho, digamos, promover la existencia de los restos aquí. Entonces, según la tradición, él mete la mano en el sepulcro y la saca ensangrentada. Entonces,
De ahí hay como una renovación en la devoción de los mártires. Él mismo construye la parte de arriba, el baldaquino, y lo embellece precisamente para recordar el milagro de la sangre y para testimoniar un poco la presencia todavía de los restos de los mártires en este sepulcro. Entendían los técnicos de la Fundación Patrimonio que era de las bellezas románicas, románico ya final, más hermosas que tiene nuestra península, con lo cual era yo creo que obligado acometer una restauración en los niveles que se ha acometido y en la belleza que se ha encontrado dentro de lo que tenía cubierto en la última capa de una especie de titanus gris que imitaba piedra, pero no conocíamos, digamos, las bellezas que interiormente tenía de policromía, que de exquisita presencia a la hora de manifestarlo a la contemplación turística. La Fundación Patrimonio tiene conocimiento de todo y cuanto de riqueza arquitectónica, en este caso de imaginería, que tiene Castilla y León, a través de los titulares de las respectivas iglesias en este caso. Hay un servicio técnico cualificado que estudia pormenorizadamente lo que se pretende hacer en cada uno de los rincones de nuestra comunidad, y esto sí sorprendió a la Fundación del Patrimonio como una originalidad y una belleza excepcional, sin conocer realmente lo que después debajo nos podíamos encontrar. Hoy agradecemos y reconocemos que fue acertada. En Castilla y León hay muchos sepulcros, lógicamente tenemos una historia de nuestros reyes o de los mismos monasterios, pero no de la calidad y sobre todo del estilo exento que tiene este sepulcro, como que dice, en el centro de la iglesia, básicamente muy íntegro, y por tanto yo creo que es la mejor pieza que hay en lo que pueden ser sepulcros en nuestra comunidad. La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León tiene ese objetivo, lógicamente poner en valor todo y cuanto el patrimonio tiene nuestra comunidad, que casi podemos calificar de infinito. Cuando el que visita estas obras que ha rehabilitado patrimonio, que de alguna manera se encuentra también con los patrocinadores, en este caso la Junta y las seis cajas de Castilla y León, que puedan reconocer que es acertada, que las administraciones, por una parte, o las cajas como entes económicos que también invierten en el bien social de nuestra comunidad, entiendan que es acertada lo que se ha cometido con la constitución de la Fundación de hace 10 años. Que sepan nuestros ciudadanos de Castilla y León que es una fundación que permanentemente está llegando o acercándose a todos los rincones de nuestra comunidad con el único fin de conseguir esos objetivos de restauración, de consolidación, de no dejar que caiga en el olvido o en el deterioro irreversible de tantos valores como tenemos. Thank you.